Yo voy a ser joven hasta morir de viejo, Jordi. De plano, eso me gusta, me gusta. Joven hasta morir de viejo. ¡A huevo! No, no. Entonces yo me cuido y la chingada y ando acá retirado y la, ¿no? ¿Te has operado varias veces o no? No, 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 no. ¿Ni una? No. Pero sí me puse un poco de mentón. Ok. Sí, porque le dije a un güey, me operé la nariz. Dijo, no, pues sí te la dejaste la chingada, ¿no? ¿Y si te la operaste o no? Sí, porque no respiraba bien. ¡El va! Pero ya, 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 sí, ya, ya, sí, sí. Sí, me operé ya, ¿entiendes? Y las chichis también. Y lo volvería a hacer. Hoy. Hoy siempre. Hoy siempre. No, 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 pero sí me pongo el Botox. Ah, yo también me pongo Botox. Sí, sí, me pongo golpeado de Botox. Hace mucho tiempo que no me he puesto, pero sí. Sí me gusta, pero yo me lo pongo chido porque tengo mi compadre Radamés. Que se pone votos y se ve como Jack Nicholson empotado así. Duerme con los ojos abiertos. ¿Radamés de Jesús? Radamés de Jesús. Sí. Y oye, güey, ¿qué pedo? Estás encabronado. Que no, estoy bien feliz. Así, emputado. Así lo dejan con el voto. Sí. Oye, ¿y noviero? ¿Eras noviero de ligar o...? Pues como no. Chaparrito, prietito. Feíto, porque pues no soy buen. Encuerado sí soy bien dado. Okay. Ah, encuerado sí. Sí, 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 encuerado. ¿Sí eres de sí, arma sí, grande? Chingón. ¡Ay, ma! Ponto que sí. No, 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 no. Lo que marca el taxímetro, nada más. Sí, sí. O sea, normal. Sí, sí, sí. Lo que una señora puede. ¿Te has medido alguna vez? No. ¿Alguna vez en tu vida te lo mediste? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, 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 a huevo, con la regla de la escuela, ¿no? Ajá, sí. A huevo. Que luego decías, que luego era tu amiguita de, ¿me prestas la regla? Y tú, no, 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 mejor no. Sí, sí, sí. Mejor el transportador, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ese es un chiste, también hay chistes. A ver, así, a ver. ¿No? ¿Cómo era el pedo? Ahí me voy a acordar, ¿eh? Dijo, llorando el niño en la escuela. Dijo, ¿por qué lloras? Dijo, es que perdí el lápiz. Me va a pegar mi mamá. Dijo, hijo, pero no pasa nada. Dijo, sí, mi hermana perdió la regla y le pusieron una chinga. ¿Cuál es tu chiste? ¿Cuál es tu chiste que más te piden? O sea, que la gente más te pide así. El tío en la disco. ¿Puedes platicarlo o no? Sí, es un chiste actuado. Pero yo estoy como Belinda y el Zapito. Ese chiste tiene 25 años que la gente lo hizo famosa. Ok. Oh, no, me mamé con los 25. Yo creo que son como 17. Ah. Porque estaba yo en TV de noche todavía, okay. Y estaba muy famoso Guerra de Chistes. Ahí lo hice. Y entonces, a donde quiera que voy, no me lo perdona la raza. A ver, pues aviéntatelo, okay. Aquí no te lo van a perdonar tampoco. Ok. Llegó un tío mío de Chihuahua. Así como somos en Chihuahua, todos grandotes, güeros, ojos verdes. Y dijo, JJ. Mande, mande. JJ, necesito que me lleves a bailar a una discoteca donde haya chamaquitas entre 19 y 21 años de edad. Muy específico. Y en la Ciudad de México, ¿a dónde? No? Ya ves que no hay ni madre. Lo llevé a donde había pura chamaca fresa, pura chamaca sexy. En cuanto entramos se veía y se escuchaba que bailaban el punches, punches. Punches, 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 punches. A mi tío le valió madre con todo el sombrero. Se acercó una güera y le dijo, ¿bailamos, mija? Y dijo la chava, o sea, yo no bailo country. Dijo, esto no es country, pendeja. Es punches, punches. Digo, sí, yo no bailo con tripones. Digo, o sea, me agarro una chichi y me agarro la otra y no mames. Me agarro una nalga y me agarro la otra y no hay pedo. Digo, para que yo baile contigo, tres cosas debes de tener. En primerísimísimísimísimísima, $100,000 en el banco. Y en segundísimísimísimísima, un Ferrari rojo como el que está allá afuera. Y en tercerísimísimísima, que tu S te mida 50 centímetros. Dijo mi tío, mira, pendejísimísimísimísima. Los $100,000 no los tengo en el banco. Aquí lo traigo, pendeja. El Ferrari rojo que está allá afuera, de papá. Y por una pendejada tuya no me lo voy a cortar 10 centímetros. ¡Muy bonito! Ay, no vas a creer que toda la familia salimos con ese defecto. Sí, me imagino, me imagino. Oye, ¿cuándo empezaste a contar chistes? O sea, me dices que de chavito, pero ¿cómo empezaste así como tus primeros pininos en el medio? Me iba a ver a los comediantes en las ferias.
al señor Valdés, que le mando un saludo. No sé si viva todavía. Si vive, le mando un fuerte abrazo. El loco no, ¿verdad? Porque el loco sí. No, otro Valdés. Otro Valdés. Sí, no recuerdo su nombre. Pero los iba yo a ver y me gustaba mucho porque en las ferias había siempre un módulo de puro comediante. Ok. Entonces... ¿Cuántos años tendrías para ubicar más o menos? Como 16 años. Ok. Era niño de tres leches todavía. ¿Cómo que de tres leches? ¡Pum, pum, 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 pum! Te pintaba la casa en chinga. ¡No! ¡Buenísimo! Tiroleabas la... ¡Pero cabrón! ¡Pum, pum, pum, pum! Ahora no, ahora ya bajan a rapel. Ya con escobilla de leche en polvo, ¿no? Sí, échalos en la espalda y nada más haces así. Ya no gana. ¿Cuántos años tienes? 50. Ah, no, pues yo soy más grande que tú. ¿Sí? ¿Cuánto? Sí. 52. 10 centímetros. De... ¿Tienes 52? 52. No, pero somos de esa generación maravillosa. Sí. Que no mames, que es una chulada, ¿no? No nos vamos a hacer viejos nunca, amigo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué? ¿Perdón? Sí, somos muy de alma jovial, ¿no? Sí, y mientras yo pienso que mientras la gente ría, va a soportar más los años. Estoy de acuerdo, ¿no? La risa es muy importante y ahorita vamos a ir a eso, pero me estabas platicando, entonces ibas a la parte de la comedia. Iba y veía a los comediantes y me latía mucho, es que yo ya, como que ya lo traía, lo presentía, ¿sabes? Entonces mis amigos en el desmadre, en el trago y la chingada como chavos, o sea, éramos chavos, y yo me iba y me metía a ver a los comediantes. No mames, güey, eso es para viejitos y la chingada, porque yo ya sabía que por ahí venía la feria, ¿no? Ajá. Y entonces... Estaba yo en la Asociación Nacional de Actores y me empezaban a contratar para Alcohólicos Anónimos. ¿Real? Sí. No manches. Hoy, a la fecha voy a los Alcohólicos Anónimos. ¿Pero a borrarte o qué? ¡Bórrame! No, bórrame de la lista. No, ahora voy de ejemplo. Ah, ok. Me latino, pero siempre voy pedo. No se pongan como ese pendejo. No. Ya no voy, no, eso es mentira. Pero... Iba yo a cantarle a los chavos de Alcohólicos Anónimos. Porque tú cantas, ¿no? Desde chavito. Sí, creo que es... No es un trauma, pero sí me quedé con muchas ganas. De hecho, escribo canciones, tengo grabados discos, sigo grabando canciones. Entonces, le quiero pegar por ahí. Algo va a pasar. Lo más importante es moverte, ¿no? Accionar. Y entonces cantaba y entre canción y canción me aventaba chistes, ¿no? Y que me corren de Alcohólicos Anónimos porque me aventé puros de borrachos. ¿Cómo crees? ¿En serio? Muchas gracias, bájame, muchachito, ya, la chica, ahora me llamo. Vámonos. Sí, no les gustó. Y ahí empecé, me di cuenta que era muy favorable a la gente escucharme decir chistes. Ah. Y por las caras, ¿no? Claro. Entonces, me han dicho que soy hijo de Coco Jorge, pero no. No, no sé, hay que preguntarle a mi jefa, ¿no? No, habrá que ver. ¿Eh? Oye, ¿te acuerdas de cuál fue tu primer chiste? O sea, ¿de chiquito? No, desde muy chiquito. Pues de los primeros que contaba, un norteñón así de... El niño que le dijo el papá que le dijo al niño, ¡hijo! ¡Ay, póngale la silla al caballo porque voy a salir! ¿Está bueno, pa? Se fue. A la media hora regresó llorando. ¿Y qué pasó? ¿Le puso la silla al caballo? Dijo, sí, pero no se quiere sentar el güey, amor. Esa de tus primeros chistes. Oye, me encanta todo lo que estás platicando. Me encanta, o sea, me quedo en la cabeza el que empezabas a cantar y sí. A contar chistes en medio, pero que te corrieron de donde los contabas en AA, porque decían, no, ¿sabes qué? Aquí... Me bajaron, te bajaron.